Ya no, también se ha ido rompiendo ese lazo que era el mate, me parece, ¿no? Va a haber que recuperarlo. Bueno, estamos grabando, ya vamos a terminar con las cuestiones más mundanas, ¿no? Para pasar a las más académicas. Bueno, iniciamos la grabación, Ricky. Bueno, muy buenas tardes. Es un placer encontrarnos nuevamente. Este es el segundo año de nuestra tan querida y preciada Diplomatura Superior en Historia de Entre Ríos. Es un gusto volver a vernos por este medio. Seguramente prontito ya vamos a estar realizando un encuentro presencial aquí en el instituto, socializando y poniendo en valor todos esos hermosos trabajos que vienen haciendo a lo largo del desarrollo de esta diplomatura. Le damos la bienvenida al señor Diego García, el profesor Diego García, nuestro director de Educación Superior. Te damos la palabra, Diego, para que puedas saludarnos. Hola Silvana, bueno, muchas gracias por invitarme nuevamente a poder compartir el inicio de, como lo dijiste claramente, ¿no? De esto tan preciado que es esta diplomatura superior que comienza a gestarse en pleno proceso de pandemia y por suerte va a ir concluyendo ya con otras perspectivas, digo, ¿no? Por lo menos de poder volver a encontrarnos y de generar esos espacios en la presencialidad que seguramente han sido tan ricos. Esta propuesta, porque, bueno, yo cuando me incorporo a la dirección ya estaba en pleno funcionamiento, más allá que cuando Francisco Senegaglia, junto con vos y con tus profesores, empiezan a pensar esto. En un momento iba a formar parte de ella como docente, era lo que había conversado con Francisco en su momento, pero bueno, el hecho de poder incorporarme a la dirección implicó también otros tiempos, otros compromisos y me pareció que también ciertas distancias con aquellas propuestas que también de alguna manera acompañaba la dirección. Pero poder poner en valor una propuesta de formación superior en historia que hace mucho, muchísimo tiempo que lo tenemos, creo que en educación superior es la primera, por lo menos en los años que yo tengo de profesor y a cargo de la gestión en el nivel superior, hemos pasado por otras instancias de formación, me parece, en todo lo que es el campo de la historia, pero hace mucho tiempo, digo, ¿no? Con la Red Nacional de Formación, cuando estábamos en aquellos momentos de la Ley Federal de Educación y desde ahí en adelante, más allá de lo que implicó el dispositivo de la resignificación de la escuela secundaria para pensar la historia, pero en el marco de la educación obligatoria, no en el marco de lo que es la formación docente y lo valioso que es esta propuesta, ¿no? Y hace un rato pensaba en un libro que para mí es fundamental para los profesores de historia, ¿no? Que es La Otra Revolución de Francisco Senegal, por lo menos a mí, toda la parte cuando comienzo con el desarrollo de mis espacios en la universidad o en los institutos, cuando me toca hablar de los procesos históricos, me gusta mucho referenciarme en esta obra porque hay un plano de análisis, ¿no? Francisco nos plantea una postura psicoanalítica, psicológica de la historia, y a mí me parece que ese es un camino más que valioso para que los profesores de historia podamos de alguna manera recorrer. Desde la escuela de los anales franceses, digo, la historia se ha puesto en debate, el encuadre epistemológico de la historia se ha puesto en debate y desde ahí en adelante hemos tenido muchísimos autores que han venido a sumar a esto de pensar no solamente qué es la historia, sino también cómo se enseña la historia y cómo pensar la historia en el marco de lo que es también estas encrucijadas teóricas que por ahí tiene, ¿no? Y me parece que esta obra de Francisco viene de alguna manera a traer ahí algunos elementos para pensar también la historia de Entre Ríos. Y quería leer un pedacito nada más, son unos renglones de este libro, de una de las primeras páginas, de la página 17, donde Francisco dice: las preguntas se vuelven fundamentales si pensamos que al contar la historia estamos diciendo quiénes somos y por qué. Y esto significa situarnos en el campo de la identidad.
en el plano psicoanalítico, un sujeto no puede representarse el futuro sin apropiarse del pasado. Y apropiarse del pasado supone interpretarlo, darle un sentido, un significado que me permita a mí como sujeto protagonizarlo. Y eso me parece fundamental, ¿no? Y es, me parece, lo que trae la diplomatura en historia de Entre Ríos, la posibilidad de situarnos en un pasado para pensar este presente y proyectar el futuro que como entrerrianos seguramente tenemos, y el impacto que esto tiene que tener en las aulas, no solamente de la formación inicial, sino fundamentalmente cómo recuperamos un espacio que tiene que ver con nuestra propia historia también en la escuela primaria, en la escuela secundaria y en cualquiera de los niveles de nuestro sistema educativo. Así que bueno, felicito al instituto por esta y otras propuestas que tiene, felicito a todo el equipo docente que junto con Francisco y con Silvana pensó este dispositivo, a todos los profesores que han trabajado, han sido muchos profesores, y lo sé, porque nos toca una gran parte de todo ese trabajo a la dirección, pero bueno, los invito a seguir con el compromiso de reivindicar nuestra historia, de reivindicar también aquellos sujetos, como dice este libro, que han permanecido invisibles también en la historia de Entre Ríos, ¿no? Cuando Eri Hoswan habla de una historia desde los de abajo, digamos, esto es fundamental, son las cuestiones que nosotros tenemos que recuperar, y fundamentalmente en este contexto, y que lo podamos hacer con una propuesta en el marco de la educación pública, de la educación entrerriana, de la formación docente, a cargo de un instituto de la provincia, nos parece que en términos cualitativos es un enorme paso que debemos reivindicar y que debemos sostener. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Diego, por tus palabras y, por supuesto, bueno, la emoción de siempre, porque ustedes saben que esto es un gran trabajo, un trabajo en equipo que va más allá de lo que cada uno de los cursantes ven en una clase, tal vez, o en una corrección de un trabajo. Es un compromiso impresionante de cada uno de los participantes, de los docentes, de nuestros cursantes que permanentemente se comunican con nosotros, no solamente haciéndonos consultas, sino expresándonos también la alegría de compartir este espacio de aprendizaje conjunto y esas pequeñas revoluciones que se van llevando a las aulas, que eso es lo más valioso que podemos aspirar nosotros como Instituto de Formación Docente, esas revoluciones desde lo más chiquitito en las aulas entrerrianas, que va teniendo impacto, que va innovando las propuestas didáctico-pedagógicas, así que bueno, animarnos a más, ¿eh? Así que bueno, contarles un poquito, este año tenemos el segundo año de la diplomatura. El primer cuatrimestre contará con 4 seminarios. A partir de mañana ustedes van a poder ingresar a visualizar las aulas, por supuesto después de esta clase del primer seminario van a poder encontrar todo lo referido al material, a la propuesta, la grabación también, para que los docentes que están trabajando en este momento puedan recuperar la clase. Contarles también que, bueno, Francisco en este momento no nos está acompañando, seguramente se irá a sumar en el largo de lo que respecta a la clase, está con un proyecto interesante y desafiante como está emprendiendo, ¿sí? Así que también pensando un poquito en lo que dice Diego, el apoyo y la mirada, digamos, hacia los de abajo, hacia los invisibilizados, ¿sí? Que cada uno de nosotros, desde el lugar donde nos toca, tenemos que poner énfasis, ¿sí? Bueno, vamos a presentar el equipo de este seminario, el seminario que comenzamos el día de hoy, es Inmigración y Colonización, va a estar a cargo del licenciado Rodrigo Ceija, va a estar acompañado por el equipo de Ricardo Sáenz y la profe Rosy Garcilaso, ¿sí? Como tutores y acompañantes pedagógicos. Vamos a presentar a Rodrigo, ustedes ya a Rodrigo lo conocen en otro rol, y bueno, lo animamos a que este año tome protagonismo dentro de lo que es el seminario, ¿sí? Bueno, vamos a decir que Rodrigo es licenciado en psicología, egresado de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER,
profesor universitario de la misma facultad, profesor de las cátedras de psicopedagogía y proyectos de intervención en psicogerontología en la sede de Concordia, de la Facultad de Humanidades, Arte y Ciencias Sociales y de las cátedras de Introducción a la Psicología y Psicología Social de las Facultades de Ciencias de la Vida y la Salud. Integra el equipo psicopedagógico de la Escuela Secundaria número 16, profesor Gerardo Octorini, y el equipo técnico de la Escuela Primaria de Educación Integral número 2, Azahares, de la ciudad de Concordia. Hasta el 31 de marzo fue responsable de Bienestar e Inclusión Estudiantil de la sede Concordia, de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales. Desde el 2015 al 2020 se desempeñó en el área de ingreso y permanencia y egreso de la misma facultad. Además, un incansable estudioso y un amante de la historia. Así que, bueno, ¿qué más decirles que será un espacio sumamente rico, teniendo en cuenta que nuestras raíces de inmigración nos toca de cerca y seguramente cada uno de ustedes se va a acercar a esta historia de un lugar muy sensible, ¿sí? Así que, Rodrigo, te damos la palabra, todos los éxitos, y bueno, gente a disposición, por supuesto, todo el equipo pendiente de todo lo que necesiten, ¿sí? Éxitos, Rodri, y comenzamos con tu clase. Bueno, muchas gracias. Bienvenido a todos. Voy a tratar de ir presentando el PowerPoint que tenemos para empezar esta clase. Trataremos de rescatar lo no contado y encontrar en las historias de migración de Entre Ríos. ¿Se puede ver el PowerPoint en la pantalla completa? Quedó al costadito la columna de las imágenes. Ajá. Bueno, no importa, después lo subimos a la página, ¿ahí? Ahí está, sí. Ahí está. Bueno, armamos este equipo con Rosa Garcilaso, Ricardo Sáenz, bueno, y quien les habla. Trataremos de encontrar en las historias de migraciones de Entre Ríos el sustento de nuestra identidad, justamente la que hablaba Diego hace un rato, referenciando el texto de Francisco, sobre todo porque la identidad implica la pertenencia a un colectivo. Y ese colectivo, en particular, el colectivo entrerriano, el colectivo que compone la geografía Entre Ríos, entre los ríos Uruguay y Paraná, está cargada de una enorme cantidad de significaciones que provienen, entre otras, de la migración, de las historias de migración que han pasado y que tienen que ver con nosotros, que quedan en nuestros apellidos, en nuestros rasgos físicos, y también en nuestros rasgos identitarios, de personalidad. Una compañera mía de la licenciatura en psicología, es de oriunda de Federación, se llama Mercedes Combis, y hizo una interesante tesis sobre las representaciones que tenían los ciudadanos de Federación que habían tenido el pasaje de una ciudad a otra. Y entre otras cosas, se encontró con que quienes habían tenido la experiencia de haber sido radicados de la vieja ciudad de Federación no contaban a sus nietos, a sus hijos, historias de la vieja ciudad. Y tenía que ver con esto, con el dolor persistente, actual, que los acompañó a lo largo de toda su vida. Una experiencia de erradicación terrible, porque de vivir en su barrio, su casa, con sus características, con sus animales, con sus opciones de trabajo, fueron trasladados a casas que eran todas iguales y que no le tocaba con el mismo vecino. Esto implicaba que de alguna manera su rasgo identitario
pernoctó completamente. Y nunca sintieron como propia la nueva ciudad. También tuve la oportunidad de hablar este tema en particular con el sacerdote fallecido por allá en el 2014, 2015, el padre Andrés Servín, muy, muy querido acá en la zona sur de la ciudad de Concordia, que trabajó en un proyecto de defensa ante los avances de la inundación del río Uruguay, y gran parte de la población de su parroquia fue erradicada y llevada a otra zona que la zona norte de la ciudad. Y muchos de ellos, una vez que se asentaban en la nueva casa, la desconocían, no conocían los vecinos, vendían la casa y se volvían a la zona sur. Y hablando con el padre Andrés, él me planteaba esta cuestión. Es gente que vive de la pesca y se lo saca de al lado del río. Gente que vive en su economía cotidiana de fabricar ladrillos y para eso necesitan la cercanía del río. Y de pronto son llevados a otro lugar en donde tienen que empezar una nueva economía, una nueva sustentabilidad para su familia y interiorizar y apropiarse de un lugar que hasta ese entonces nunca lo había tenido presente, ¿no? Entonces, bueno, todas estas componentes psicológicas están presentes en la historia de migraciones. Hay una canción que se llama Brazo de Agua, que fue presentada en el 2020, está escrita por Damián Leme, Juan Pablo Francisconi y Martín Longoni. La vamos a subir para que la puedan disfrutar completa en la página, pero me gusta esta poesía que dice así: en la piel y en los cantares, borejé y mestizaje, el nativo del paisaje, el venido de los mares. Siempre el amor es la llave, tradición en movimiento, nuestra historia es el sustento y el presente una verdad entrerriana, litoral y de manos a los remos. Para que podamos pensar que se va en esta trama de historias que va conformando la identidad entrerriana, se va tejiendo este mestizaje, esta pertenencia a un paisaje que se va conformando entre los dos ríos, entre las diversas actividades y en el medio de un sincretismo que no es tan sencillo de ver o no es tan notorio o no es tan logrado en otras regiones del continente latinoamericano, ¿no? Entonces, queríamos rescatar esto de que en Entre Ríos la historia de migración han juntado agua de los dos ríos y han juntado agua que tiene olor a mar porque han atravesado del viejo continente a este todo el océano y tiene otros paisajes que han estado grabados en las retinas de personas que ya aún siendo viejos y tal vez hablando en su lengua originaria, tratando materna, en su lengua materna, tratando de no olvidar sus expresiones del lugar de origen. Por ejemplo, gringo viene de ahí. El barco Princesa Mafalda venía recogiendo desde el Volga, por todos los puertos, distintos grupos de personas que vinieran a América, en particular hacia el Río de la Plata,
Y todos tenían que decir, King goes, nosotros vamos. Y de ahí quienes aparecían en el puerto de las ciudades italianas pegaban un grito muy fuerte, muy efusivo, muy característico de su personalidad. Green go, y mal pronunciado encima. Y de ahí quedó los gringos. Y toda esa historia que va recorriendo los contornos de Europa, atraviesa el océano Atlántico y llega al Río de la Plata, y desde el Río de la Plata va pasando por Buenos Aires y va llegando a Entre Ríos para asentarse finalmente. Toda esa historia es la historia que nos pertenece, pero que ha tenido la particularidad de encontrarse acá como en un guiso, por así usar una imagen, en el cual se han mezclado los sabores y se ha producido algo absolutamente novedoso. Y resultado de eso somos nosotros. En esta historia somos, nos movemos y existimos y somos parte de ella. Bueno, Maurice Blanchot dice que viajar es esperanza, llegar es una maldición. Nadie emprende una salida de su patria de origen, de su lengua materna, de su nación que lo protege con derechos y con ciudadanía, pensando que va a estar peor a donde va, sino todo lo contrario, buscando llenar el estómago de su familia, la oportunidad de trabajar, la posibilidad de tener una tierra propia, y con ella un poco de justicia, porque en su lugar de origen no lo puede conseguir. Y con esa promesa cruza el océano, tratando de encontrar aquí aquello que espera. Sin embargo, el encontrarse totalmente en un lugar desarraigado, que lo tiene que empezar a hacer propio, que no tiene las características de accidentes geográficos de su lugar de origen, que no habla la lengua de su lugar de origen, que se encuentra con otra idiosincrasia, otro modo de pensamiento, otro modo de entender el mundo circundante, provoca ese dolor y ese recuerdo nostálgico. De ahí viene la palabra res cordi, volver a pasar por el corazón, y nostalgem, que quiere decir recuperar aquello que todavía no se cree perdido. La nostalgia es de algo a lo que uno se resiste que debe estar perdido, ¿no? Tal vez muchos de estos inmigrantes se murieron pensando en la posibilidad de que algún día iban a poder retornar. Y en algún caso, quienes han podido cumplir esto, de volver a la tierra de origen de sus padres, de sus abuelos, de sus antepasados, eran sus nietos o la tercera generación, porque no era tan fácil emprender el viaje de regreso. Era un viaje con un boleto de ida y arreglárselas, ¿no? Entonces, nosotros vamos a poner a disposición de ustedes una serie de autores que van a trabajar el tema de la problemática de la migración. Uno de ellos es Javier de Lucas, que plantea la inmigración como res política, como cosa política, como problema de los pueblos. Y textualmente este autor dice que el problema que nos plantea la inmigración no es como insertar en nuestro orden las cosas que vienen desde afuera a nosotros, lo que siempre se concreta en qué cambios deben realizar los inmigrantes, sino también y sobre todo que los flujos migratorios nos hacen comprender que es precisamente ese orden de cosas el que con el tiempo tiene que empezar a cambiar. El inmigrante ingresa a un orden
primero soportándolo, luego adaptándose y luego en esta tensión entre instituido e instituyente, entre lo que permanece y queda como legitimado y aquello que es flujo de cambio, como fuerza de cambio, como instituyente, como aquello que opera el cambio. La sola presencia del inmigrante nos planteó que repensemos cuál es la ciudadanía, cuál es la pertenencia y el ser del argentino, ¿no? Hace poco se jugó la Copa del Mundo y la idiosincrasia, el ser argentino, esta cruza de etnias se vio presente en el Mundial, como no se veía en otras hinchadas y con otros equipos más homogéneos. Particularmente, la inmigración es una problemática global. Entonces, también la cuestión inmigratoria está presente, por ejemplo, en la selección de Francia, en donde hay muchos jugadores de raíces afrodescendientes, ¿no? Por ejemplo, Mbappé, ¿no? Entonces, ya somos globalmente un mundo que ha perdido la homogeneidad como modelo, sino que de a poco vamos hacia la pluralidad, hacia el intercambio, hacia la posibilidad de diálogo étnico y a su vez también ético, porque también la inmigración plantea grandes problemáticas éticas, ¿no? Cuando el flujo, y esta es la migración. Migración no es una familia que por una cuestión de trabajo de alguno de sus miembros elige otra nación en donde radicarse, ni tampoco es el hecho de que haya el intercambio de distintas nacionalidades. La migración es el flujo, la presión constante que genera toda una serie de personas, un entramado de familias que ingresa a un nuevo tejido y que provoca cambios, ¿no? En ningún caso es pacífica. Todo aquel que se va huyendo de. Ya vamos a ver el tema del derecho a huida como un derecho. Entonces, la construcción del inmigrante como infrasujeto, como ciudadano segunda, en la categoría de extranjero, que en un tono más bien despreciativo, justifica este estatus de dominación, subordinación y desigualdad, discriminación, junto a esta visión instrumental de que el inmigrante viene a trabajar, incluso cuando en el 2001 muchos compatriotas nuestros se iban por cuestiones de buscar un mejor futuro económico para ellos y su familia a trabajar a Europa, iban a realizar los trabajos que allá no eran tan fáciles de conseguir o que nadie lo quería hacer. Entonces, la migración implica este vínculo en esta heterogeneidad social, cultural, nacional, que viene a provocar el inmigrante con su sola presencia. El derecho de fuga, este autor, Mesadra Sandro, sostiene que la idea es que la inmigración no implica un corte total y abrupto con las condiciones de origen, sino que el tejido social del país de origen va a ser modificado por relaciones nuevas que se constituyen en el país de llegada. Y algo de ese país de origen nos trae y modifica el orden que tiene el lugar de llegada. Es en gran parte la movilidad de estos flujos migratorios que basan las condiciones sociales de trabajo, también la libertad, el acceso a la tierra, esto que hablábamos del derecho de fuga, o como Medraza lo denomina, el estómago de los polacos que amaban profundamente su historia, sus tierras, sus ciudades, sus costumbres,
pero que en algún momento se encontraron con lo devastador del hambre que lo ha dejado así la guerra y han tenido que moverse buscando llenar sus estómagos. Y ahí tuvieron que aceptar por el hambre cambiar sus identidades, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la migración, estamos hablando de un hecho complejo, doloroso, una suerte de orfandad ciudadana en el cual se pierde toda la trama de relaciones con su propia generación, con sus padres, sus primos, sus hermanos, en algunos casos con la separación absoluta de la familia y con la única posibilidad de armar la propia familia lejos y tener con qué sostenerla. Zygmunt Bauman, del cual también vamos a plantear este texto, La globalización y consecuencias humanas, tiene un capítulo que se llama Turistas y vagabundos, que me parece muy lindo porque él va a decir que el inmigrante se parece más al vagabundo que al turista. El turista por ahí pasa oculto por una ciudad en el medio de la noche, tal vez baja a su terminal, fuma un cigarro y se vuelve a subir y nadie se entera del paso de la ciudad. O como pasa, por ejemplo, en ciudades turísticas, recorre ciertos circuitos turísticos diseñados y no conoce toda la ciudad. Conoce solo lo que el circuito turístico permite que conozca. ¿O quién piense que conoce Bariloche solo por haber recorrido los cerros, ver la fábrica de chocolate y demás? No sabe que en la periferia de Bariloche existe un cinturón de pobreza muy radicalizado y muy fuerte, ¿no? Los turistas se convierten en viajeros y privilegian los sueños agridulces de la nostalgia, del calor, del hogar, porque así lo desean. En cambio, los vagabundos están en movimiento porque fueron empujados desde atrás. Son arrojados a moverse. No se mueven por propia elección. Después de haber sido desarraigados de un lugar que no ofrece perspectiva. Los vagabundos son los desechos de un mundo que se ha consagrado a los servicios turísticos. Entonces, muchos de nuestros inmigrantes no han elegido a la Argentina para vivir, sino que han venido empujados y le ha llevado toda una vida y tal vez entre medio de la añoranza de volver a sus patrias, que han tratado de construir una identidad que tal vez nunca la sintieron como propia, que de a poco fue el legado que le trataron de dejar a sus hijos para que ellos sí puedan construir en este terruño, entre estos ríos, en estos lugares, un lugar propio, un lugar para sí, un lugar elegido para vivir. Y acá vamos a otra. Perdón, Rodrigo, te Sí, interrumpo, perdón. sí, sí. Rescato de la diapositiva anterior de derecho de fuga y relato que está justamente relacionado con lo que estás planteando hasta aquí, una pregunta justamente que plantea Diego, ¿no? Si pensar ese orden de las cosas como las estabas detallando, describiendo perfectamente, implica mirar las condiciones que se dan para que se produzca la inmigración y las que se dan en el país receptor. Sí, sin lugar a dudas. El país que recibe, cuando un país se acoge a un flujo de ciudadanos que lo vienen a habitar, presenta una generosidad enorme. Presenta la generosidad de abrir las puertas de su propio hogar, ¿no? Ahora veíamos las problemáticas, sobre todo en Lampedusa, que
en barcas repletas de personas que naufragaban en el mar y que el gobierno de la isla Lampedusa los volvía a reportar y que vuelvan a su lugar en condiciones inhumanas, ¿no? O los centros de refugiados que simplemente dan una ayuda humanitaria mínima, pero para garantizar el sacárselos de encima, ¿no? Estas condiciones que ha ofrecido la Argentina para acoger estos flujos migratorios han hablado en absoluto, ¿no? Porque cuando uno viaja fuera del país, o sobre todo en Europa, se habla de la fama del argentino o del sudaca como aquel vivo, pícaro y demás, que por ahí es una representación y es válida, pero también están estas otras representaciones de la absoluta generosidad de acogerte en mi lugar, en mi tierra, en mi familia, que te cases con mis hijos, que te sientes a mi mesa, que no entienda mucho de cómo hablas, pero vení, compartamos un mate, compartamos un momento, construyamos algo juntos, pensemos hacia adelante un porvenir en el cual tanto vos como yo, a pesar de nuestras diferencias, vivamos juntos. Y eso me Bien. parece que ha sido la riqueza que ha ofrecido Argentina como condición de posibilidad de esto que se ha llamado como el crisol de razas. Exacto. Diego pide la palabra, Rodrigo. Bueno, adelante. Sí. Hola Rodrigo, sin ánimo de importunar, simplemente uno de los temas que más me apasiona, el de todo lo que es inmigración y colonización, muy, muy interesante todo el planteo que estás haciendo. Vuelvo un poco a esta pregunta, ¿no? Porque por ahí dentro de ese orden de cosas que tienen que ver con lo que traen también los que vienen, ¿no? Hay algo que vos hablabas recién de la enorme generosidad de la Argentina a la hora de producir esa recepción. Pero también hay otras cuestiones, ¿no? Si nosotros miramos cuáles son los fundamentos políticos que de alguna manera desde la ley 876 en adelante empezaron a habilitar estos procesos, también hay un grado de miserabilidad, digo, política en el sentido de a quiénes traer y para qué traerlos también, ¿no? Tenía que ver con la construcción de un Estado moderno, con ciertas condiciones en el marco de un proceso de distribución internacional del trabajo, el lugar que nos asigna esa distribución internacional del trabajo y por ahí, no sé, potenciar estos procesos, pero también con determinadas lógicas, ¿no? Nosotros podemos pensar cuál es la mirada de los políticos de ese tiempo, atravesado por ciertas ideas, positivismo, darwinismo social, a la hora de pensar también cuáles son los inmigrantes que quieren en la Argentina, ¿no? Claro, esto que vos planteás se ve muy bien cuando la inmigración se convierte también en un proyecto político, y el proyecto político implica ciertos sesgos, ciertos prejuicios, ciertas categorías con las cuales se va construyendo todo esto que vos decís. Es para un análisis muy complejo y muy rico, desde aquella, ahí como dice Paola, frase de Juan Bautista Alberdi, gobernar es poblar, en el cual hay una visión absolutamente instrumental de la migración para que vengan a ocupar lugares y actividades que los de acá no querían tener, digamos, ¿no? Entonces, el inmigrante ya empieza, es cierto, es recibido en un lugar, pero viene ya determinado bajo ciertas condiciones, a cumplir ciertos requisitos, y en algún caso incluso cuando empiezan a aparecer, por ejemplo, ideas anarquistas o el sindicalismo y demás, que empieza a aparecer la idea del inmigrante como alguien peligroso, per se. Me acordaba de Ramos Mejía cuando decías eso. Bueno, ¿algo más, Rosy, que quieras recatar sobre el chat y eso que he visto?
Sí, disculpen, justo mi transmisión se cortó internet, así que bueno, retomo un poquito. Por ahí puede ser que alcancé a escuchar que habías mencionado a Paola. Y Paola previamente también había hecho mención, no sé si eso alcanzaste a verlo. Disculpen que por ahí retomo algo que ya se dijo. Pero me parece interesante esto que ella plantea, esto de poder considerar la inmigración como una disrupción, ¿sí? Que esto provoca cambios y altera el orden instituido. Y también ella vuelve después también a ampliar un poco la idea esta idea de que siempre está vinculado con un mundo de trabajo subdesarrollado, colonial. Los inmigrantes representan la mano de obra dentro de un sistema del capitalismo. Esto que justamente un poco esta mirada que venía diciendo Diego también de qué proyecto de país tenía justamente el escenario político de la Argentina, ¿no? ¿Cuál es la intencionalidad de esa inmigración? ¿En qué contexto cuando llegaban, en qué contexto se ubicaban, ¿no? ¿O por qué tenían esa presencia acá, si eran las mismas intenciones de estos inmigrantes? Y después, también Ricardo plantea, que me parece interesante, quizás los más mayores nos recordamos esa canción que es el Alberto Cortés, El Abuelo, ¿sí? Que la letra trae también la presencia de ese recuerdo de los abuelos inmigrantes. Así que bueno, eso rescato por allí lo que fueron presentando. Bueno, muy interesante todo. Me parece que bueno, ya le vamos a plantear algunas cuestiones metodológicas del seminario, pero estamos pensando una clase que va a ser debate, no va a ser con este estilo expositivo, porque nos parece un tema muy rico y que tiene que ser pensado desde varios matices, desde varias aristas, nunca desde un solo lugar. Porque ha tenido un impacto muy grande en su conformación de la identidad que hoy tenemos, ¿no? Bueno, retomo un poquito para ir ya medio cerrando esto del sentido del lugar, que es la forma que la geografía encuentra para ceñir a un espacio, a situar en algún accidente geográfico, por ejemplo, nosotros los ríos, la identidad, el sentido del lugar. Hay un geógrafo, Xu Futuan, que acuña el concepto de topofilia para referirse a esos lazos afectivos que los sujetos establecemos con un lugar, la pertenencia. El sentido de pertenencia, ¿no? Esta cuestión estética que va a decir que uno puede visitar otros lugares, pero no sentir la pertenencia porque hay algo estético ahí que ha ligado, ha dejado algo de mí y ha hecho esta cosa interior, interna, dejar en mi forma de ser y de entender el mundo que me circunscribe a partir de ciertas referencias que son tan importantes para la construcción de una identidad, ¿no? La casa de mis abuelos. A mí me pasó que más o menos cuando yo tenía 4 o 5 años, fue la última vez que estuvimos en la casa de mi abuelo. Bueno, la casa después fue vendida, pasaron unos 20 y pico de años más y tuve oportunidad de volver a entrar a la casa de mis abuelos. Y parecía que era una casa gigante en mi forma de haberla concebido cuando era chico y nada, estaba casi igual la casa, pero era mucho más chica, ¿no? Porque cuando uno tiñe afectivamente el lugar que habita, construye un sentido en torno a él y a las personas que cohabitan con uno mismo ese lugar, ¿no? Entonces, me parece que el sentido del lugar también es otro concepto que es importante tener en cuenta. Tierra y lazos afectivos,
conforman el presente, el pasado, construyen la mitad de la memoria, las significaciones sociales, aquello que aglutina sentimientos, percepciones, olores, fantasías. Pertenezco a esta escuela, mi maestra, la costumbre que tuve cuando era chico, cuando mi mamá dejaba el mate que tenía prohibido tocarlo y ella ya no tomaba más y yo iba y lo tomaba como este niño que está acá. Eso construye una identidad y establece una relación que va a ser la que va a estar presente en toda la vida. Entonces ese proyecto, que es un proyecto también de significado existencial para los que habitan ese lugar. El territorio entre lo material y lo simbólico, el territorio en tanto espacio en el cual se ha proyectado el trabajo humano, aparece como un lugar de relaciones marcadas, de poder en el que se construye por distintos actores, en el espacio que es el dado como materia prima, pero que se reproduce ahí territorializaciones y territorializaciones sucesivas. Es decir, que hay relaciones permanentes de poder dinámico que van configurando ese lugar con diversos sentidos y ahí ese lugar ya no es el mismo lugar. A medida que van pasando los distintos actores, que va pasando la historia, que se va enriqueciendo. Entonces, por eso es tan importante esta diplomatura de historia de Entre Ríos, porque muchos nos pueden decir desde fuera quiénes somos los entrerrianos, pero si nosotros no tenemos nuestro propio decir sobre quiénes somos, cuál es nuestra identidad, cómo se construyeron los flujos migratorios y cómo fue el criollaje acá y cuáles fueron los pueblos originarios y cuáles fueron las luchas internas que vivimos si nosotros no la construimos en nuestras propias narraciones, el sentido siempre va a ser dado desde fuera y nunca va a ser el nuestro propio. Bueno, acá hay otras cuestiones, lo jurídico-político, la economía económica social, la simbólica cultural, esto de que el mapa no es el territorio tiene que ver con aquello que yo construyo como lazo afectivo, con aquello que yo incluso dentro de mi cámara de representaciones, como mi lugar, como mi ciudad, como mi sentido de pertenencia, ¿no? Avanzo, esto lo van a tener seguramente. Y hacia la construcción conceptual de ciudadanía que está articulada con la territorialidad de lo local. Muchos de aquellos que han pertenecido a los movimientos migratorios que han habitado nuestra Entre Ríos querida han luchado mucho para obtener su carta de ciudadanía, su legitimidad política y sobre todo su reconocimiento como seres políticos de pleno derecho en esta nación. Por eso también se han muerto siendo extranjeros, ¿no? No han sido del todo adoptados, ¿no? Entonces, el territorio como hecho epistemológico tiene esta cuestión de las fronteras que va a llevar un autor que vamos a trabajar, que dice que el territorio es similar al de la frontera. Construye ese marco de representaciones en el cual se hacen posibles las vinculaciones, ¿no? Y en el cual se hace posible la identidad. Por eso, de alguna manera, lo que nosotros le proponemos, cuando ya vamos a ver una película que vamos a analizar, es que tengan en cuenta esto, de cómo la migración también va hacia esa ciudadanía a ser incorporado y ya no tener un poco de lo que ha dejado
de su patria de origen, pero también de hacer patria acá, ¿no? En lo que le ofrece este territorio, este terreno. Entonces, bueno, volvemos a esto de la categoría de territorio, las relaciones de poder desplegado a lo largo de la historia, de lo que nos hablaba Diego hace un rato, la construcción de territorialidades que discurren y que van por la lógica de alternativas a la dominante, que una se impone, y acá una autora contemporánea, que es Rita Segato, que a mí me gusta mucho, que propone ver la forma en que la alteridad es construida en contextos históricamente específicos, señalando que en la Argentina se produjo esta operación de neutralidad étnica que fue colocada como condición para el acceso a la ciudadanía. Aceptás esto, tenés la ciudadanía, ¿no? Y había que hacer una renuncia muy fuerte para acceder a la ciudadanía. Entonces las fronteras son de aquella delimitación imaginaria. Yo acá puse, bueno, el río, que a nosotros nos vino bien el accidente geográfico, pero a su vez es lo que va marcando la pertenencia a un lugar, la pertenencia a otro, y cómo se va construyendo dentro de esos marcos, de esa delimitación imaginaria, las identidades. Como puerto, como terreno capaz y como lugar que menos prejuicios traerá para sus haciendas, pienso situar la colonia en este punto. Tendrá todas las ventajas que se puedan desear a sus pies el caudaloso río Uruguay, distante a una legua de Paysandú y seis del Uruguay, dos centros de población donde podrán los colonos extender, vender sus productos. Terrenos fértiles, aguadas, montos pajonales. Esta es parte de la correspondencia de Urquiza cuando en el primer periodo que vamos a tratar de la color para entender los flujos migratorios, el periodo de precolonial en el cual Entre Ríos se divide en tres partes y la organización originaria respeta más a lo español y a las primeras colonias como configuración de economías regionales y de trabajo. Entonces, acá está la propuesta del seminario a través de cuatro grandes momentos. El primero que divide Entre Ríos en tres partes, y por eso es que hay un predominio de ciertas... si bien después se fue mezclando, pero de ciertos mayor densidad poblacional de algún lugar europeo, algún sentido de pertenencia europeo, ha ido poblando el territorio de Entre Ríos como un gran mosaico bastante organizado, ¿no? Otro momento va a ser el de la ley de Avellaneda de 1876, las principales características de la ley de inmigración, esto que planteaba también Diego, de cómo responde a cambios políticos y a nuevos proyectos institucionales y a mezquindades también. Y después el último periodo que vamos a tratar de analizar es el periodo aluvional que se impulsa en 1904, cuyo auge alcanza su mayor volumen en el periodo entre guerras, entre 1915 y 1945. Y vamos a analizar el caso de Principessa Mafalda. Bueno, esto más o menos lo que teníamos pensado para la presentación de hoy. Les voy a presentar un poco algunas referencias bibliográficas. La primera tiene que ver con un chivo. Ya vamos a volver sobre esto y Rosy me va a ayudar con un chivo. Bueno, se volvió a reeditar el libro Los Artigas de Francisco. Quienes lo quieran tener o que lo hayan podido ver, que han preguntado varios, bueno, pueden escribir al mensaje al aula,
o ya Ricardo va a diseñar seguramente algún modo de comunicación para el que lo quiera tener para sí. Vamos a trabajar el texto de Lucía Gálvez, Historia de Migración, que va a estar subido completo. Es muy largo, no se preocupen, no es obligatorio leerlo todo entero, pero me parece muy interesante que haya ido recuperando distintas historias y con distintos matices. Vamos a trabajar a Daniel Munich, Inmigrantes, 1860-1914, la historia de los míos y de los tuyos, que también plantea varias historias de migración, también va a estar subido completo, simplemente como para que lo vayan leyendo. A diferencia del otro seminario que hemos trabajado con Francisco, que le íbamos dando dosificada la bibliografía y de apartes, ahora, bueno, la idea es ir subiéndole profuso material, pero a su vez el recorrido va a ser autogestivo y cada cual va a poder profundizar lo que crea conveniente o más pertinente en este momento del seminario y después le va a quedar una rica bibliografía para seguir trabajando en sus aulas, en sus cotidianidades, en su formación permanente, ¿no? El libro de Ovidio Lagos, El Principessa Mafalda, la historia de dos tragedias que relata esto que les comentaba del barco que traía el periodo aluvional de grandes migrantes y que ha ido configurando distribuciones por sectores, porque también hacía su recorrido por toda la costa europea y después zarpaba hacia el Río de la Plata y hacía su recorrido por acá, entrando hasta el Río de la Plata y demás. Un texto que es un clásico, hay una película que es recomendable, que la pueden ver, El viejita de los gauchos judíos, de Alberto Gerchunov, que es un clásico. Para mí, dibuja muy ricamente lo que le vamos a dedicar una clase al fenómeno del gaucho judío, que expresa este sincretismo de una manera muy gráfica, que lo podemos ver, lo podemos percibir de una manera muy linda, muy novelada y con mucha precisión también. Y después vamos a un estudio que hizo Judith Friedberger, La invención del gaucho judío, que se detiene en Villa Clara y cómo la construcción del gaucho judío ahí ha determinado la identidad cultural de ese lugar, ¿no? También vamos a ver después, ya lo vamos a ir subiendo para la segunda clase, no sé, simplemente yo cuento el contenido programático del seminario, otra hermosa película que fue filmada en Villa Clara, que se llama La Cámara Oscura en el año 2007, que también plantea algo de esto y que es complementaria a los gauchos judíos y es más, y es actual, digamos. Sí, adelante. Sí, Rodrigo y Rosy, por ahí también me parece importante valorar el trabajo de muchos historiadores locales, ¿no? Más allá de estos marcos teóricos a los cuales obviamente escribimos todos, por ahí hay un trabajo tan interesante de historiadores locales que muchas veces la academia deja de lado, digamos, ¿no? No sé, desde mi recuerdo a Barini en Chajarí, pasando por una multiplicidad de autores en relación a todo lo que son los procesos migratorios de, no sé, de Colonia San José, pasando por también lo que son el fenómeno de la inmigración judía, ¿no? Que a veces como recurso didáctico también es interesante, ¿no? Por la forma en que plantean la reconstrucción de ese proceso, principalmente a partir de documentos familiares o de la historia oral, ¿no? Entonces, como recurso didáctico, pedagógico, metodológico, también es interesante, ¿no? Más allá de esta enorme y valiosa bibliografía que ustedes
han presentado. Y cuando hablabas de la construcción de territorialidad y ciudadanía, pensé justamente en los gauchos judíos, digamos, ¿no? Porque hay ahí un elemento simbiótico que realmente es interesante. ¿Cómo se empieza a conformar esta cuestión de la entrerrianía en estos grupos con una historia tan singular, digamos, ¿no? ¿Cómo poder amalgamar lo nuestro con lo de ellos en la construcción de algo nuevo, en definitiva, ¿no? Gracias, chicos, excelente. Perdonen que me meta como alumno, pero creo, no sé si las clases van a ser todos los martes, pero creo que me voy a anotar para este seminario si las clases van a ser todos los martes en este horario. Te pasamos el cronograma, Diego. Un gusto tenerte. Yo quiero también hacer un aporte que es interesante para considerarlo a la hora, justamente como decís vos, Diego, ¿no? De pensar en nuestras clases, ¿no? Actualmente, sobre todo lo que es aquí en el interior, ¿no? En nuestra zona, en las colonias que se están poniendo en valor estas aldeas, estas pequeñas aldeas, recuperando toda esta historia que no ha sido contada, que ha quedado muchas veces en el olvido o encerrada tal vez en la historia familiar, donde se está poniendo en valor de las distintas comunas que están armando y rearmando pequeños museos, ¿no? Donde no solamente se rescata elementos de las familias que van sumando, sino que se está construyendo y escribiendo esos relatos que está buenísimo que cada uno de los cursantes puedan ir recuperando, porque sin duda esta riqueza de las distintas corrientes migratorias que tenemos en Entre Ríos tiene un sinnúmero de historias que no han sido escritas, y este es el momento oportuno para poner en valor todo esto y acercarlo justamente a las escuelas, porque tampoco conocemos, ¿no? Tampoco se conoce nuestra historia inmigratoria que tanto nos llega al corazón. Un concepto que mencionó Rodri y que a mí siempre me queda dando vuelta desde, recuerdo cuando hacía el profesorado, este concepto de crisol de razas, ¿no? Ese concepto de crisol donde supuestamente se funde y se amalgama todo lo heterogéneo, convirtiéndose tal vez en algo homogéneo, y sin embargo esas corrientes, ¿cómo lucharon? Y siguen luchando en sus en sus raíces por conservar esa historia, esas costumbres, esas características particulares que resisten, ¿no? a la imposición de la cultura que Argentina trató de imponer de alguna manera. Así que bueno, como para también pensarlo si realmente es un crisol de raza lo que tenemos, o qué fue lo que fue ocurriendo, ¿no? a través del tiempo en nuestra querida Entre Ríos. Sí, yo también quisiera poner algunas cuestiones también como cómo fue que se construye esta suerte de sincretismo que se da en Entre Ríos, que solo se dio en Entre Ríos y que no fue así en otras historias de inmigración y de receptividad de otros lugares. Por ejemplo, el de Entre Ríos es muy parecido al de Santa Fe, pero totalmente distinto al del sur de Córdoba o al del norte, al aluvión, por ejemplo, polaco en el mundo guaraní, en donde quedó totalmente escindido y como que fueron recorridos paralelos que trataron de no mezclarse, y aún hoy siguen siendo como dos mundos que se respetan, pero que no tienen ninguna intención de encontrarse, ¿no? En cambio, esto que yo decía, que Entre Ríos se fue armando como un mosaico, y esta idea que traía muy valiosamente Silvana, y gracias por la imagen de como aquello que se funde y vuelve a ser una sola pieza o una sola cosa homogénea, en Entre Ríos no fue así. En Entre Ríos se dio este sincretismo, pero aún así también por tal vez la pertenencia del mundo guaraní o los pueblos originarios que aquí habitaban, la receptividad fue como un diálogo permanente en el cual nadie se vio obligado a renunciar a su identidad o adoptar a la del otro renunciando a la propia, sino que como que fueron como amalgamándose, pero
mostrando sus variedades, y eso ha sido una riqueza única, multiétnica, que no es muy común, ¿no? Por eso quería rescatar esto, porque tal vez a nosotros nos cuesta contar una historia porque tenemos esta riqueza. Rodrigo, ¿puedo aportar algo más? ¿Te Sí, ap les aporto por algo más? favor, por favor. Por ahí Sí. pensaba en esto que en este sincretismo que hablaba. Hay un proceso muy interesante en Villa Libertad también. No sé si has estudiado Villa Libertad, han podido estudiarlo. Yo lo he estudiado porque mi tesis de licenciatura fue sobre todo lo que tenía que ver con cómo se conformó Villa Libertad, ¿no? Y vos sabés que ahí hay un proceso interesante de cierta endogamia que se da con los italianos. Hay un proceso muy interesante. En relación a lo que es el ejido urbano y el ejido rural, digamos, ¿no? Y las formas de comportamiento de los matrimonios en la ruralidad y en la urbanidad. En la urbanidad hay una cuestión más de mezclarse con otros grupos, con otras nacionalidades, aún con el elemento, con el criollo, ¿no? No con el aborigen, cuestión que no se da en la ruralidad, donde los casamientos es entre italianos, ¿no? Entonces, por ahí, esa vez cuando hice esa tesis, digamos, ¿no? Me sirvió como para poder identificar esas caracterizaciones que se dan en un proceso fundacional como es el de Villa Libertad. Y vos lo dijiste claramente, hay diferencias y hay aún cercanía con los procesos, por ejemplo, de Santa Fe, si nosotros miramos las dinámicas que tuvo la organización de estos procesos también, ¿no? La forma en que se organizó el proceso inmigratorio en Entre Ríos, por ahí, a través de la confluencia de lo privado y de lo público, hace que las empresas de Estampa o las empresas de Alejo Peyret, comparando con la de Aarón Castellanos en Santa Fe, tengan algún punto de encuentro, ¿no? Por lo menos en la cuestión de organización, digo, de cómo se pensó la empresa colonizadora, cómo se armaron esto, casi Villa Libertad es un ejido que se arma para recibir a italianos, digo, ¿no? Es interesante realmente ese proceso. Y cómo aún esas cuestiones endogámicas persisten aún hoy en día, ¿no? Que también es interesante de volver a mirarlas. Sí, muy interesante porque esto que vos marcás, nosotros tenemos la particularidad que nuestra tradición de la gauchería, de los diferentes pero iguales, que marca Francisco, acá vinieron del mundo árabe, vinieron del mundo judío, los alemanes de Volga, los suizos franceses, de los cantores de la zona del centro, franceses españoles, muchos Duar con la época de Urquiza, que se le infiltraron también estos primeros anarquistas, Concepción Uruguay, vienen los primeros sindicatos y traen, por ejemplo, con los panaderos, los gastronómicos, nuevas formas de entender la política que era casi al mismo tiempo que se estaba gestando en Europa, nosotros la vivíamos en simultáneo acá, como un contexto de la globalización. Estamos hablando de 2 siglos atrás, ¿no? Que no era tan instantáneo como hoy con Internet, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas cuestiones que está marcando Diego, son muy interesantes y me parece que las vamos a ir recuperando en las clases que nos quedan. Muchas gracias por tus aportes, Diego. Gracias, Diego, y te esperamos en las próximas, ¿eh? Gracias. Gracias. Bueno, esta rica tradición del sincretismo, de la cual los gauchos judíos son la expresión más acabada, tal vez así lograron defenderse de otras culturas y han creado su propia cultura, han sobrevivido en el
caso Entre Ríos, fue maravilloso cómo se integraron y terminaron transformándose en gauchos judíos, que eran judíos pero gauchos, y tenían un poco de las dos identidades funcionando en una sola identidad, y que han hecho tan rica, tan heterogénea, esta configuración tipo de mosaico de Entre Ríos, que es la que estamos tratando de compartir ahora, y bueno, más adelante espero que sigamos tratando de hacerlo. ¿Algo más? ¿Algo? Bien, Rodrigo. ¿Así? Simplemente por ahí algunos conceptos que se fueron rescatando, como Paola, que por ahí habló justamente, me parecía muy pertinente, no quise interrumpir porque estaba cerrando la presentación, de pensar en culturas fronterizas cuando se habla justamente de toda esta última etapa que desarrollaste con el PowerPoint. Y Ricardo también, en esto, en relación a esto último, la relación entre la gauchería y su forma de ser, ¿sí? Fue lo que permitió también que este encuentro, ¿sí? Suceda, ocurra, bueno, tengamos hoy toda esta mirada que podemos hacer, ¿no? Del contexto de esta entrerrianía, ¿no? Y pensaba por ahí con lo último que se estaba planteando en relación al mapa que vos mostrabas de Entre Ríos, con estos regionalismos, donde se ubicaban los distintos grupos de inmigrantes, y pensaba en los colegas que están cursando la diplomatura, que son de la amplitud de Entre Ríos, y que creo que cada uno tiene una representación cercana de estos grupos inmigratorios, ¿no? Y si bien por ahí algunos no tenemos una identidad precisa de esa, de ser descendiente de ese inmigrante del siglo XIX, es como que nos sentimos parte porque tenemos familiares, vecinos, contactos que hoy son parte de esos herederos de esa cultura de inmigrantes, ¿no? Y esta variedad de grupos de inmigrantes que llegan a la Argentina y llegan a Entre Ríos, y cruzo un poquito con lo que decía Diego, los historiadores que por ahí están un poquito invisibilizados y que son parte de pequeñas localidades, que son parte de museos, de bibliotecas, de museos, en distintas partes de la provincia, que no trascienden, pero han investigado, han escrito sobre sus propios antepasados o antepasados de quien convive la cotidianeidad, ¿no? De estos inmigrantes. Así que me parece, proyectando un poquito el seminario, partiendo de esta primera clase, lo rico que puede, lo interesante y lo rico que puede llegar a ser la producción de los trabajos, ¿no? Porque creo que es una propuesta que llega a lo cercano, llega a lo que uno es también, ¿sí? Ya sea como individuo que heredó o como individuo que comparte esta herencia cultural. Así que bueno, eso para ir cerrando un poquito en esta noche, me parece importante también pensar, ¿no? Lo que cada uno transita en este momento y ha transitado en toda su historia personal. Nos atraviesa de ese lugar, me parece también. Yo quería, no lo hablé con mis compañeros, pero se me ocurrió ahora, a raíz de lo que dijo Diego, que por ahí conocemos pocos los que han escrito el anonimato sobre historias de inmigración. Entonces, tal vez tomémonos este tiempo de que primera clase y la segunda clase, de no producir un paper nosotros, sino de buscar autores que a través de un recorte de diario, de que hayan escrito en alguna cosa o lo que fuere, y armemos un portafolio de historias de inmigración que esté disponible para todos en el aula. De modo que todos tengamos acceso a esos autores que todavía. Para esta clase nos costó mucho encontrarlo y de hecho no los encontramos. Entonces me parece que está bueno que como colegas por ahí nos citemos el autor, bueno, como decís, si Jimena de Olga Mazzoni, que cuentes algún artículo, algo que nos pueda hacer que circule entre nosotros para poder hacernos de esa historia de inmigración.
Lo intercambiamos, claro. Sería muy enriquecedor. Y a su vez haríamos como un portafolio que nos serviría a todos para seguir profundizando. Un gran intercambio. Bueno, hasta acá. La presentación del seminario, la primer clase. Espero, no soy ni parecido a Francisco, no tengo la solvencia teórica que tiene Francisco, pero algo hemos aprendido de él y tratamos de mantener su forma y su respeto por la historia vigentes. Y bueno, tratamos de hacer lo más digno posible este seminario con Rosy y con Ricardo. Y lo vamos a tratar de. Sabemos que es de medio pelo, como diría Jaureche, pero le vamos a inventar un par de pelos más y lo vamos a mejorar para próximas clases. Rodrigo, sin achicarse, estuvo muy buena la clase. Seguramente va a tener un tinte muy particular. Todo lo que los compañeros acá presentes, los cursantes, colegas, van a poder compartir, ¿no es cierto? Porque realmente las vivencias y todo esto, como decía Rosy, todo esto que nos atraviesa muy cercanamente, le van a dar un tinte particular seguramente a todo lo que es lo académico y va a ir más allá. Así que excelente, Rodrigo y Rosy y todo el equipo, excelente. Bueno, muchas gracias. Gracias a mis compañeros que han estado haciendo el trabajo de acompañamiento. Y somos un equipo. Acá no hay estrellas. Somos todos estrellados. Y bueno, lo esperamos en la clase que sigue, si todavía tienen ganas de seguir escuchándonos. ¿Algo iba a decir Ricky? Rodri, sin querer interrumpirte, pero estaría bueno que menciones o que dirijas la idea de que este seminario va a tener una gran participación de todos los estudiantes, profesionales, casi todos, ¿no es cierto? Entonces, con la idea que habíamos planteado para la tercera clase, todo este pie que vos ya diste de buscar autores. Todo este planteo que generó Silvana, todo este gran aporte que nos dio Diego, creo que vos podés resumirlo en cuanto a la idea que te queremos para que este seminario sea no solo un enriquecedor desde lo que transmitas vos, lo que transmitamos de los autores, sino de lo que queremos que la participación general logre. Sí, el diseño que hemos pensado es, esta primer clase es positiva porque, bueno, había que desarrollar algunos conceptos claves para entender el tema de la migración. La segunda clase va a ser pormenorizar un poco lo de los periodos, ahora solo lo anunciamos y rápidamente fuimos muy por arriba. La tercera clase va a ser una clase interactiva en la cual todos ustedes van a aportar algo y Rosy lo va a manejar, va a ser de algún modo la moderadora para que todos tomen la palabra o si no pueden tomar la palabra porque no están presentes, vamos a diseñar algún método para que pueda mandar un audio, pero queremos que ustedes produzcan algo y que el intercambio sea directo. No como el año pasado, o las propuestas anteriores, que son didácticamente distintas. Era que ustedes escribieran un paper, la idea era alargarlo a escribir, ahora sería que ustedes puedan intercambiar directamente. Entonces, la tercera clase, nosotros la vamos a crear todas las condiciones de posibilidad para que ese intercambio se dé acá, en este contexto. Y la última clase va a ser sobre los gauchos judíos y demás. Pero antes nosotros lo vamos, para que ustedes se queden tranquilos también, porque capaz que van a decir, me están queriendo hacer hablar y no sé de qué.
Nosotros le vamos a ofrecer alguna serie de disparadores, la película, para tener el acceso y bastante leído parte del material. Así que ustedes van a poder tomar un momento para compartir algo desde sus localidades, desde sus lugares, desde lo que cada pertenencia al lugar, que era un concepto que hablábamos recién, le puede traer a ustedes distinto para enriquecernos todos, digamos. ¿Se entendió? Bueno, muy bien, muchas gracias. Patricio mandó un dedo, no sé si quería hablar o es simplemente el dedo. Bueno. No, simplemente el dedo, nada más. Pero bueno, la verdad es que es muy buena la propuesta en cuanto a la temática, ¿no? Que se abordó. Y muy interesante y como apasionante también a la vez. Es también importante estos planteos que se acabaron de mencionar para ir realizando una lectura profunda y en vista de ello poder ir trabajando con los contenidos. Entonces ustedes estarían subiendo los contenidos en la plataforma, ¿es así? Ok. Buenísimo. Bueno, gracias, Rodrigo. Bueno, Felicitaciones. gracias a todos. Bueno, nos vemos entonces la semana que viene. Gracias a todos por los saludos, el aguante y bueno, será cuestión de que le sigamos metiendo para adelante, que estamos muy cerca de cerrar la finalización de la diplomatura y demás. Bueno, gente, muchas gracias a todos. A partir de mañana van a poder ingresar al aula. Cualquier dificultad que tengan con el ingreso, por favor, comuníquense. Todo el equipo disponible para atender sus inquietudes. Sí, nos vemos la clase que viene. Que estén muy bien. Chau, chau. Hasta luego, Cariños a saludos. todos. Saludos. Chau, chau. Necesito que terminen de salir, así yo dejo de grabar, porque si no queda activo con alguno. Perfecto, Muy hasta bien. luego. Un Hasta abrazo. luego.